Buenas noches, Elena. Muy bien, buenas noches a todos, un gusto, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con esta clase este día. Corresponde que veamos el comando consolidar. Es claro que cuando tenemos datos, pues necesitamos hacer una consolidación, ¿verdad? Tenemos detalles de algo, detalles de datos y necesitamos en algún momento consolidarlos. Excel entonces nos facilita este comando que lo vamos a utilizar para resumir los resultados de hojas de cálculo independientes y elaborar informes con ellos. Puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestro. Estas hojas de cálculo pueden estar en el mismo libro o estos datos pueden estar en otros libros. Lo que Excel hace al consolidar datos es que ensambla datos para que puedan ser actualizados y se puedan agregar más fácilmente según sea necesario. Por ejemplo, podemos tener una hoja de cálculo de gastos de cualquier cosa, sean estas oficinas regionales, sean estas tiendas, sean estas por departamentos. Se puede usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo que va a estar absorbiendo, sumando o no solamente sumando, sino que muchas más opciones que puede tener la consolidación de esos gastos que se tengan que hacer de acuerdo a la necesidad. Entonces, en esta hoja de cálculo maestra que va a estar consolidando, puede contener totales, promedios, máximos, mínimos, lo que se desee o lo que se necesite, se requiera. Por ejemplo, los niveles de inventario, productos más vendidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos permite hacer. Este comando tiene dos formas para consolidar datos. Le prestamos atención a estas dos formas que se hace por posición o por categoría. Por posición, entonces, estos datos, prestamos atención a las áreas de origen de datos que tienen el mismo orden y usan las mismas etiquetas. Use este método para consolidar datos de una serie de hojas de cálculo, como hojas de cálculo de presupuestos de departamento que se han creado a partir de la misma plantilla. Atentos a esto. Casi siempre cuando hablamos de consolidar es porque hay una gran similitud en los datos. Incluso aquí dice, puede incluso utilizar una plantilla para cada tienda, para cada departamento, para cada oficina. Hay una plantilla. Ya hay una misma estructura. Entonces, atentos cuando hay una consolidación por posición. Mismo orden, mismas etiquetas. Consolidación por categoría. Cuando los datos en las áreas de origen no se organizan en el mismo orden, pero usan las mismas etiquetas. Hay un
requerimiento en común para las dos formas de consolidación. Deben utilizarse las mismas etiquetas si queremos un buen consolidado. En el de posición es orden y etiquetas. En el de categoría puede ser que no tengan el mismo orden, pero usan las mismas etiquetas. Use este método para consolidar datos de una serie de hojas de cálculo que tienen diferentes diseños, pero tienen las mismas etiquetas. Aquí podemos tener un mismo diseño, incluso nos dice una plantilla. Aquí podríamos no tener el mismo diseño, pero sí las mismas etiquetas. Veamos entonces los ejemplos que se nos dejan disponibles. Nos dan este archivo. 3 meses en los que se detallan los productos vendidos. En cada hoja hay un mes diferente y esos son los productos vendidos. Mes de enero, cantidades vendidas de esos productos. Mes de febrero, mes de marzo. Tienen la misma estructura, 2 columnas y productos hay 12. 12 productos en los 3 meses, 2 columnas, nombre y mes. En el consolidado no tenemos la misma estructura. Hay una estructura diferente. Se ha preparado un formato de reporte en el que se van a vaciar esas cantidades, ese consolidado. Entonces aquí ya tenemos uno que está hecho, dice 119, que son los MAUs. Solo aquí quizás voy a hacer una corrección en los anteriores. Le voy a cambiar la letra. $119 dice en el trimestre. 25, 34, 50, 119. Vamos a ver cuántos monitores. 22, 55. Y 20. 97 nos tiene que dar aquí en la consolidación. Entonces, vamos a datos. Categoría herramientas de datos. Consolidar. Se está haciendo una suma. Se puede hacer cualquier función deseada. Recuento. Promedio, máximo, mínimo, producto, desviaciones y varianzas. Aquí tenemos una referencia. Dice que esta referencia nos va a sumar lo que esté en B13. Yo quiero lo que está en los monitores B3 para todas. B3. Entonces aquí en referencia agarro la cantidad que nos interesa en B3, agregar febrero, Excel autodetecta la celda que necesito y en efecto es esa, febrero, agregar la celda B3, enero la celda B3, enero. Agregar.
No voy a cambiar nada de eso. Solo eso voy a hacer, aceptar. 279, 22, me tenía que dar ¿cuánto? 97. Lo que pasa que nos está sumando la celda B13, 61, 77, más 44. 182 más 97. Está sumando dos cosas. Hay que eliminar entonces las otras referencias. B13. Eliminar. B13 eliminar. B13 eliminar. Antes de eliminarlas las hubieran sumado, ¿verdad? Pero ahora sí. Todas las referencias que estén aquí nos las va a sumar. Y estaba malo, así como lo teníamos antes, porque solo me interesaba el producto que está en B3, de las anteriores, ¿verdad? Que es el monitor. Pero se imaginan ustedes ir haciéndolo uno por uno. Y si tenemos un montón de productos, hablamos de unas tiendas que tienen una gran cantidad de productos. Aquí solo tenemos 12. Pero hay tiendas que tienen miles. No lo vamos a hacer mil veces, ¿verdad? Seleccionamos el rango donde quiero consolidar. Téngalo claro. Si bien es cierto, estas estructuras son iguales, que esa es la recomendación para utilizar la herramienta consolidar. De hecho, este orden, tenemos, eso sí, tenemos que revisar que sea este orden para no tener datos erróneos acá. Entonces están en el orden, eso sí lo podemos hacer, ¿verdad? Copiar, pegar en un formato diferente de vaciado. Selecciono el rango donde quiero las cantidades. Consolidar. Ya nos dimos cuenta que si yo dejo esto, voy a tener datos erróneos. Vamos a eliminar esa referencia. Referencia. Empiezo por enero. Selecciono el rango que deseo consolidar. Agregar. Febrero. Ya está, detecta la selección. Verifico y es esa la que se necesita. Agregar. Marzo. Agregar. Hemos agregado los datos de un rango de B2 a B13 de las hojas. Aquí no tocamos nada aún. Aceptar. Entonces tengo el consolidado. Ya sabíamos que teníamos 119 mouse, 97 monitores, 182 memorias USB. Y todos estos, pues ya es el consolidado que en este momento se está utilizando Zoom. Del trimestre, cantidades vendidas. Aquí ya nos dan el precio de los productos, ya está calculado el precio con IVA. Multiplicando, esta es una operación básica, precio por cantidad por 13%. Aquí ya nos dan los totales en el que va la multiplicación de precio por cantidad más el IVA. Esto como ya es una fórmula básica, ya esto lo puedo arrastrar. Incluso hasta aquí si quiero. Y ya tenemos nuestro consolidado de productos vendidos en el trimestre. Esta es una estructura diferente. Digamos, voy a hacer otra hoja.
¿Y qué sucedería si yo quiero un consolidado ya sin un reporte prefabricado? Este ya era un formato que en ese formato se necesitaba el consolidado y muy bien. Pero ahora digamos que yo quiero un consolidado y yo no voy a hacer ningún formato. Voy a consolidar. Y empiezo a seleccionar. Ahora voy a seleccionar todo. Porque las estructuras son las mismas. De hecho, hasta puede ser una plantilla, ¿verdad? Agregar. Voy a febrero, me detecta el rango seleccionado. Agregar. ¿No? El rango seleccionado, agregar. ¿Qué sucedería si yo no uso rótulos? En este caso yo tendría que usar, porque voy a presionar aceptar. Solo me dio el consolidado de las cantidades que estoy segura que son esas, porque lo podemos comparar aquí, ¿verdad? Voy a volver nuevamente a consolidar y voy a activar la fila superior, la columna izquierda. Eso es lo que pasó ahora. Me dejó solo las del mes de enero. A ver, voy a seleccionar este rango. Voy a ir nuevamente. ¿Qué va a pasar si le doy a aceptar? Exacto. Como ya tenía algo previo, tuve que hacer esa selección. Al principio se dio cuenta que no seleccioné nada. Simplemente me quedé en la celda y lo que hace es esto, ¿verdad? Nos consolida de una manera diferente. Veamos, enero 50, 44, febrero 44, 77. Marzo 25, 223, 61. Esa es otra manera de consolidar. Y aquí pues ya ustedes si ya quieren el total como esto, pues ya solo se los agregan y esto simplemente es una suma, ¿verdad? Si ustedes quisieran la suma. Ahí solo le presionamos autosuma y ya tenemos pues la suma, ¿verdad? Y aquí se selecciona. Buenas noches, Francisco. ¿Vamos bien, Francisco? ¿Va todo bien? Aquí ya hicimos una. ¿Todo bien? Excelente. Muy bien. Entonces hemos hecho un consolidado diferente. Voy a copiar, voy a sacarle copia, crearle una copia a esta hoja. A la hoja de reporte consolidado, le voy a crear una copia. Bueno, quería hacerlo, pero nos vamos a encontrar con el problema de que hay que estar modificando las referencias. Entonces voy a datos, voy a consolidar y lo que quiero hacer es cuál es la diferencia entre crear vínculos con datos de origen. Voy a presionar aceptar y lo que ha pasado es que a diferencia de este consolidado, no creamos vínculos. Entonces, si hacemos modificaciones aquí, no se van a actualizar. Aquí yo lo he creado con vínculos, entonces tendría que actualizarse. Digamos que en marzo voy a cambiar 20 CPU. En este consolidado no se cambió. En este consolidado sí se cambió porque tenemos vinculado, le pusimos que se crearan vínculos. Se actualiza. Pueden notar que en este consolidado, pues hicimos normal el consolidado y no sucedió nada más.
Cuando creamos vínculos, aparece este esquema a la izquierda. Aparecen los signos más y números arriba. En el número 1 está ahorita. Si yo presiono un más, aquí me sale el detalle. El detalle de qué es lo que está. Ahorita quizás no hay como mucha diferencia, ¿verdad? Simplemente está detallando de qué hojas está sacando esos datos. Si yo presiono el número 2, pues tengo el detalle, ¿verdad? Tengo el detalle de los datos que está mostrando. En el número 1, pues tengo el resumen, ¿verdad? Entonces, podemos hacer este tipo de consolidados en formatos diferentes o hacerlo así. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, voy a hacer, digamos que voy a hacer una copia de esta hoja? La intención de haber hecho esta hoja es porque les quería mostrar que originalmente no están vinculados, pero que en esta podían estar vinculados, pero se los mostré aquí. Voy a hacer una copia de esta hoja. Crear una copia. Y está bien que me la deje aquí. Puedo ponerle ahí trimestre, por ejemplo. Lo que quiero hacer es que me voy a traer estos datos del mes de febrero. Los voy a poner aquí. Y datos del mes de marzo. Y los pongo ahí. Puede ser entonces que tengamos en esta misma hoja, digamos que puede ser que estos productos sean vendidos por tienda, digamos, por tienda. Entonces, estos son los productos del trimestre. Por la tienda 1, por ejemplo, y podemos tener aquí estos productos vendidos de la tienda 2 y solo verifico. Voy a hacer un consolidado, voy a hacer otra hoja y voy a hacer el consolidado aquí. Quiero consolidar los datos que están en la hoja trimestre. Entonces, acuérdese, ¿verdad? Voy a la referencia. Voy a seleccionar el rango. Selecciono todo. Agregar. Luego está esta. Agregar. Voy a utilizar fila superior, columna izquierda y que se creen vínculos. Entonces aquí lo que ha pasado es que en el trimestre dice entre las dos tiendas. $50 y $50. Por eso teníamos un 100. Quizás me voy a llevar mejor esto para tenerlo cerca. Que aquí tengo el consolidado por tienda. En febrero, 88 MAUs, 44, 44, 25 y 25 son 50. Entonces tengo 50, ¿verdad? Y así también es la forma de cómo puedo consolidar por tienda, por ejemplo. ¿Qué pasaría si en la tienda 1 se vendió otro producto? Memorias RAM.
y se vendieron 15 en el mes de enero. Y eso solo ha sucedido en la tienda 1. Claro, aquí no, esto no se actualiza porque el rango lo tengo hasta la fila 13. Y en la tienda 1 se agregó un registro, entonces esto no se va a actualizar si se agrega un producto. Aquí lo que hay que hacer es otra vez hacer las referencias. Porque si se fijan, voy a hacerlo otra vez en consolidar. Yo selecciono esta, que sería el rango que se quisiera modificar. Puedo modificarlo acá, ¿verdad? Y decir que ahora llega hasta el 14. Si yo agrego, lo que pasa es eso. Entonces yo tengo que eliminar una, porque entonces voy a tener un conflicto. Voy a eliminar. Y voy a dejar la que siga, ¿verdad? Voy a presionar aceptar. Aquí pasó algo y ya saben ustedes lo que pudo haber pasado. Es que yo me quedé ubicada y a partir de la celda donde yo me quedé ubicada, allí me creó el otro consolidado. Entonces aquí no tenemos como manera, aunque si yo hubiese seleccionado, pues me hubiera dejado el consolidado, solo que acá no podemos darle deshacer, digamos, sino que hay que borrarlo como de la manera más tradicional. Voy a hacer otra hoja para que se observe lo que acabo de hacer. Mi modificación está aquí. Entonces, en esta otra hoja, voy a hacer la suma. Acuérdese lo que podemos hacer para no tener que venir aquí a seleccionar al trim. Imagínese que sean más de dos tiendas, cinco tiendas, 20 tiendas. Voy a tener que venir a regresarme aquí 20 veces para seleccionar el rango de la tienda 3, el rango de la tienda 4, el rango de la. Y esto asumiendo que solo son 12 productos. En la vida cotidiana pueden ser cientos de productos. Acuérdese lo que podemos hacer. Selecciono el rango y le doy un nombre. Le voy a escribir que eso es la tienda 1. Que este rango es la tienda 2. Y cuando quiero hacer el consolidado, vengo a consolidar y en referencia ya no necesito ir a buscar la hoja de origen o las hojas de origen. Presiono F3, me muestra los nombres de los rangos y selecciono tienda 1, aceptar, agregar. F3 nuevamente. Tienda 2, aceptar, agregar. Y recuerde, aquí sí vamos a utilizar fila superior, columna izquierda y si yo quiero crear vínculos o no quiero, ¿verdad? Aceptar. Entonces allí tenemos lo mismo, tenemos el mismo consolidado y pues aquí no aparece nada porque no hay. En la tienda 1 únicamente es que se vendió este producto de memoria RAM, ¿verdad? No en la tienda 2. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que como los productos, o puede ser, ¿verdad? Que en algunas tiendas se maneje y en otras tiendas no, no sé, pero creo que no. Sin embargo, puede darse, ¿verdad? Entonces ahí es como de tener presente qué tienda sí maneja un producto y qué tienda no maneja ese producto, por ejemplo. Perdón. El punto es que esta es otra manera un poco más sencilla
Perdón, de tener un consolidado. Perdón. Entonces, puede ser que en algún momento aquí digamos está ordenado, ¿verdad? Pero de pronto hay tiendas que, por ejemplo, vamos a poner este dato de quemador aquí abajo. Y vamos a poner aquí la memoria RAM. Tenemos ahora 13 productos en ambas tiendas. Y no tienen el mismo orden. Quemador está aquí, memoria RAM está aquí. Y de pronto también puede haber un cambio, digamos que el mes de febrero cambia acá el orden. Enero, febrero, marzo, enero, marzo, febrero. Puede ver qué pasa. Ahí, a lo mejor ni que sea desorden, aunque puede ser porque usualmente si estamos hablando de productos van a estar ordenados por código alfabéticamente o categoría en algunas ocasiones, ¿verdad? En muchas de las ocasiones puede ser. Entonces, ¿qué pasaría? Voy a hacer otra hoja. Si queremos consolidar esto, ¿qué resultado podríamos tener? Consolidar. Recuerde que aquí la ventaja de asignar nombres es que ya no voy a ir a buscar la fuente de datos. Ya los nombré con F3, tienda 1, aceptar, agregar, F3. Para los que usan laptop y las teclas de función requieren FN, pues hay que hacer la combinación. Tienda 2, aceptar, agregar. Es necesario activar fila superior y columna izquierda. Esto, pues a ustedes es a su criterio, ¿verdad? Entonces, comparemos. Quemador enero 78. Quemador enero 78. Ay. Solo quiero revisar las referencias. Tenemos las dos tiendas. Tenemos suma. Me tuvo que haber mostrado 78, 78, a ver, voy a hacer otra comparación. Me tuvo que haber hecho la suma. Piso nuevamente, ¿qué pudo estar mal aquí? Están las referencias. Aquí está el problema. Que yo agregué y no modifiqué el rango. Voy a eliminar esta hoja para no hacerme de muchas hojas. Voy a volver a hacer una hoja. Entonces, aquí tuvimos un problema. Aquí ese nombre lo tengo que ir a modificar. Vamos a ver aquí. En fórmulas, administrador de nombres, tienda 2. A ver, tienda 1 llega hasta el 14, tienda 2 también tiene que llegar hasta el 14. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Tienda 2, ahora sí. Tienda 1, estamos bien con los rangos. Entonces vamos a datos, consolidar,
F3, tienda 1. Y esto lo estamos verificando lo que leímos en teoría, ¿verdad? En la primera, que era por posición, tenían que tener el mismo orden y las mismas etiquetas. En la segunda, no importaba el orden, podíamos tener distinto diseño, pero las etiquetas tenían que ser iguales en ambas formas de consolidar. Lo que estaba pasando es que quemador se me había quedado fuera del rango. Entonces no tenía cómo hacer una comparación. Entonces sí me estaba dando un dato correcto. Me estaba dando 78 porque solo es esta. Ahora me lo tendría que sumar con esto. Voy a presionar F3, tienda 2, agregar. Usar rótulos, porque en esta forma de consolidación tengo que usar rótulo. En esta que ya venía en el archivo no se usaron, porque ya había una estructura diferente. Quemador en el mes de enero ahora lo ha sumado. Como no importa el orden, una vez tengan la misma etiqueta. Quemador está en esta posición, en la tienda 1 y en la tienda 2 está aquí. Pero como no importa el orden, lo que importa es la etiqueta, lo ha sumado. Febrero, están 44. Febrero 44, webcam febrero, la suma. A pesar de que aquí febrero está acá y febrero está en otra posición en la otra tienda. Pero como asocia las etiquetas, los nombres de etiqueta, hace la suma. ¿De qué otra manera? Lo que les decía es que aquí en esta referencia no se usaron rótulos porque es otro diseño donde se está consolidando. Ya vimos entonces que aquí pueden estar no en el mismo orden los productos, no en el mismo orden los meses, pero sí las etiquetas son iguales. Digamos que la tienda... Para nosotros esto es cámara digital, pero en esta tienda, cámara digital, es el mismo producto para nosotros, pero parece no va a ser el mismo. Esto va a ser una etiqueta y esto va a ser otra etiqueta. Voy a hacer otra hoja. Prefiero hacer hojas de consolidado. En la vida cotidiana no suele suceder así. Porque en la vida cotidiana ya los procesos están claros, las estructuras están claras, ¿verdad? Entonces, lo estoy haciendo aparte para tener una mayor apreciación. He hecho un cambio. Estamos hablando del mismo producto. Pero como Excel lo que hace es agarrar etiquetas. Para Excel eso ya es una etiqueta diferente, aunque para nosotros sea lo mismo. Y ahí es donde hay que tener cuidado en la consolidación. Voy a ir a consolidar. A uno. A dos. Usa rótulos. Aceptar. Entonces lo que ha sucedido es que Excel ha hecho su trabajo correcto, pero para nosotros esa consolidación no nos sirve, ¿verdad? Porque para nosotros estas dos cosas son iguales. Es el mismo, estamos hablando del mismo producto. Pero Excel lo ha separado porque tiene una etiqueta diferente. Si aquí, por ejemplo, hagámoslo con tres tiendas. Y vamos a poner la tienda 3 aquí. A ese rango le vamos a poner tienda 3.
Y de pronto, el escáner no lo vende la tienda 3. Vamos a ver, tienda 3, solo verifico los rangos. Tienda 2, tienda 1, esto no ha tenido cambios. Aquí hay un producto que no lo vende la tienda 3. Entonces, si voy a hacer aquí la otra hoja para no ir muy alejados. Voy a agregar la otra hoja aquí. Esta hoja 9 sería la que voy a utilizar. Consolidar. Aquí no se pueden agarrar de una vez, sino que tenemos que ir una por una, pero ya es una gran ayuda nombrándolas. Tres tiendas. Escáner no lo vende la tienda 3, entonces solo comparo si quieren con otra que ya esté hecha. 120 en enero. 120 en enero. O sea, no está consolidando a pesar de que no está el producto, pues no lo está consolidando porque no encuentra una etiqueta, ¿verdad? 198, 154. 198, 154. ¿Las otras cantidades han cambiado? ¿140 impresor? Sí. Todas las otras cantidades han cambiado porque se ha agregado la tienda 3. Pero como el escáner, la tienda 3 no lo vende. Entonces nos deja solo la suma de donde lo encuentra. Ya vimos entonces... aquí simplemente ya es solo cambiar. A ver qué sucede si trato de hacer aquí otro consolidado. El consolidado de promedio. Solo voy a dar aceptar, no voy a cambiar nada. Pues obviamente aquí le podemos poner... crear vínculos si quieren para que veamos que este consolidado es el promedio de las tiendas. Aquí simplemente son cuestiones de formato que hay que ir arreglando. Recuerde que cuando tenemos vinculados los valores, nos aparece el esquema a la izquierda. Ok, voy a datos, voy a consolidar y hemos visto entonces otra función. Si quiere el máximo, por supuesto, le va a salir el máximo, el mínimo, el producto. Si, por ejemplo, vamos a ver, voy a utilizar otro libro, pero lo que voy a hacer es copiarlo, ¿verdad? Eso es lo que haría. Porque recuerde que consolidar nos dice, debe tener las mismas estructuras o las mismas etiquetas. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, consolidar aquí en esta hoja, ¿qué pasaría? Quiero consolidar, aquí quiero como el consolidado, ¿verdad? El acumulado. ¿Qué pasa? Fila superior, columna izquierda, crear vínculos. Pues igual lo puedo hacer acá mismo, ¿verdad? Solo que habría que diferenciar, ¿verdad? Ustedes tienen que tener como la...
esto bien detallado. Tienen que tener las etiquetas, que esta es la tienda 1, la tienda 2, la tienda 3. Y aquí nos ha hecho el consolidado. Veamos, no, no nos ha hecho consolidado. Y 21 y 20, ajá, no, este es el problema entonces de hacerlo en el mismo lugar. Porque aquí nos ha tomado, veamos, nos ha tomado las mismas cantidades. Voy a volver a revisar el consolidar, están las tres tiendas. Le hemos dicho suma, solo verifico. Ya habíamos verificado eso, pero ahí yo me había posicionado acá. Y no nos ha hecho el acumulado. Febrero. A ver, tenemos aquí 50, que es lo que tenemos en todos lados. Tenemos mouse en febrero. Aquí fíjense que no sé de dónde ha sacado este 69. ¿A dónde teníamos eso? 50, 69, 75. Estoy tratando de comprender lo que está haciendo, porque es que casi siempre los consolidados nos los llevamos a hojas diferentes. Enero, febrero, enero, marzo, febrero, enero. A ver, mete febrero, 44, 44, 44. ¿Y qué está haciendo según esto? Sumando J21, J23. Que por cierto, están ocultos. 44, 25 mouse. Esto no es un, estos datos no están correctos. No nos ha funcionado hacer un consolidado acá. A ver, voy a revisar nuevamente. Vamos a ver, ya que sabemos cuánto es el promedio, que es este. 50, 44, 25. Ahorita no logro saber por qué están estos números. No logro comprender por qué están esos números. Lo que sí sé es que es una consolidación, que no es cierto, ¿verdad? Las que hemos hecho antes son las que ya verificamos que están bien, ¿verdad? Quiero hacer otra cosa. Vamos, lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Alguien? Ponga el cuadro donde está haciendo la validación. Ajá, ¿qué pasa con el cuadro? Perdón, perdón, si me repite que no le comprendí. Ponga donde le está agregando las tiendas, se me olvidó, ese botón. Ajá. Ah, no, pero si sí tiene la función de suma, pensé que tal vez eso es arriba. Sí, tiene la función de suma. Ajá, la función de suma. Entonces, de hecho, aquí no se está haciendo una suma. Dice K21, K23, que voy a mostrar eso. 25 y 50, y lo está sacando, por supuesto, del mismo libro, porque en ese mismo libro estamos situados, ¿verdad?
Pero 25, el mes de marzo, 25 y 25. O sea, ya nos dimos cuenta en otros consolidados que lo que nos tiene que dar en el mes de marzo son 75. Y ya nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Que ese es como el dato real. Solo voy a hacer una prueba nada más. Voy a hacer una consolidación aquí. Quiero ver. Como para tratar de comprender eso y no quedarnos con eso. Cerrar esto. Bueno. Lo voy a seguir explorando por mi cuenta para tenerles una explicación de por qué es que no ha funcionado acá cuando que le hemos dado los mismos parámetros o los mismos criterios. Lo que quería hacer en este momento es que voy a cerrar este archivo, lo voy a cerrar. Le voy a hacer una copia. Vamos a ver. Ah, no, tenía el otro. Podía hacer eso. Voy a volver a compartirlo porque es que tengo el otro que es parecido. Voy a abrir nuevamente. Y es. Se los comparto otra vez. Y vamos a ver, lo voy a hacer en otra hoja. Aquí en esta hoja 2. Voy a ir a datos, consolidar. Voy a presionar aquí donde dice examinar. Y voy a abrir el otro documento. Que es parecido a este. Es este. La referencia de consolidación es válida. Vamos a ver. Ah, es que aquí no puedo ni mover nada porque las celdas igual se van moviendo. Vamos a ver. Es el mismo archivo. Voy a hacer esta prueba. Aquí no estoy haciendo básicamente nada, solo quiero ir otra vez, la última. Si me voy al final, esto no permite que uno le mueva las celdas porque le cambia la referencia. Es de que tiene. Bien, entonces, les voy a de ver esta explicación, ¿verdad? Porque ahorita no, como les decía, ese consolidado no nos salió. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta o duda respecto a esto. Traté de explicar. Estas nada más son funciones que de acuerdo a su necesidad las va a utilizar. Las referencias que les recomendé que mejor utilizaran nombres para, porque les va a salir más fácil. Lo de los rótulos que los utilizamos, ¿verdad? Vimos la diferencia entre activar el crear vínculos o no activarlo.
Vimos el consolidado de acuerdo al sugerido que nos venía en la clase, que tenemos un formato diferente de vaciado. Vimos el otro tipo de consolidado que era así, tener tres hojas diferentes en una misma hoja. Vimos los otros consolidados que cambiamos el orden de los meses, agregamos productos, cambiamos de posición algunos productos, eliminamos algunos productos y vimos el comportamiento que tienen los consolidados. Entonces vimos a un par de diferencias, ¿verdad? Un par de situaciones que se pueden presentar. Si no tenemos dudas, pues podemos llegar hasta acá con el tema de la consolidación. Y pues hemos terminado la tercera semana. Muchas gracias y les espero la última semana. Los espero el día lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Un gusto, buenas noches.